Necesitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañada de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad.
En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Akasamara Sasha Dara Samara Yape Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om Sai Shi Pu. Sangye Jodan Zogi Jonam La
Chanchu Pardo Dane Gyamsu Chi Dagi Chuhye Gibe Sonam Ki Drola Benje Sangye Drupa Shu Sangye Chudam Soki Chanam La Chanchu Pardo Dane Gyamsu Chi Dagi Chuhye Gibe Sonam Ki Drola Benje Sangye Drupa Shu Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda. Porque únicamente convirtiéndonos en Budas podemos ser capaces de guiar a todos los demás seres tan vastos como el espacio y guiarlos a la iluminación. Pues vamos a empezar la clase haciendo unas oraciones por personas que nos han pedido que recemos por ella. Vamos a pedir por Ricardo Barrado, Eduardo Barrado, Celso, Abhatsba, que va a tener un trasplante de riñón, Merche Alaban, Lara Moscardo, Josefa Rodrigo y Aroa Vallarri, para que se recupere, y el bebé que se está recuperando, Nuno. Y también nos han pedido que para que les vaya bien a Abu y a Casi. Y para las personas que han fallecido, Valentina y Lola. Y dice Geshe-la, así como ahora mencionamos algunos nombres, y hemos mencionado nombres de personas que han fallecido o que están enfermas, pues pedimos para que aquellos que han fallecido tengan un buen renacimiento y aquellos que están enfermos que ojalá puedan recuperarse. Los que no se han recuperado, que puedan recuperarse. Y aquellos que a lo mejor pues no se van a recuperar, que por lo menos el momento de su muerte puedan pasarla de la manera más pacífica y tranquila posible y que la enfermedad por la que están pasando no sea muy abrumadora. Y así como ahora mencionamos los nombres de algunas personas, eso también nos debe de llevar a pensar en todas aquellas otras personas que también están pasando por enfermedad o por muerte, como por ejemplo hace unos días atrás el atentado que hubo en Orlando, en donde mató a muchísimas 50 personas y más de 50 personas heridas. Y así como este tipo de noticias, cuando ponemos el telediario, hay a veces parece que solo son cosas malas las que están pasando en el mundo, malo, malo.
Y a veces, pues también el ver el telediario nos puede llevar a entristecernos. Pero más que entristecernos y querer apagar el televisor, es la idea de hay que orar por estas personas, hay que hacer algo virtuoso en nombre de estas personas. La oración es una manera en la cual acumulamos mérito. Y es importante acumular mérito, es importante acumular acciones virtuosas, porque situaciones como estas y como muchas otras situaciones desagradables por las que pasan el mundo, es resultado de acciones sin mérito, es resultado de acciones no virtuosas. Por lo tanto, para contrarrestar esa situación hay que crear mérito, hay que crear acciones virtuosas. Y a través de la oración es nuestra herramienta para crear virtud y también dedicarlo para todas estas personas. Recitaremos el mantra del Buda, recitaremos el mantra del Buda de la medicina. Está en la página 206 para que vayan abriendo el libro. Y vamos a pedir por alguien más. Pues por Mónica también, para que te culmine bien el embarazo. Ya tienen la página 206, es el Buda de la medicina, las letras en minúsculas. Taya ta om becanse Mahabe kanse be kanse Rasa samungate soha Tayata om be kanse Mahabe kanse be kanse Rasa samungate soha Tayata om be kanse Mahabe kanse be kanse Rasa samungate soha Tayata ombe kanse be kanse Mahabe kanse be kanse Rasa samungate soha Tayata ombe kanse be kanse Mahabe kanse be kanse Rasa samungate soha Tayata om be kanse be kanse Mahabe kanse be kanse Rasa samungate soha. Tayata om be kanse be kanse Mahabe kanse be kanse Rasa samungate soha. Página, tienen la dedicación en la página 36.
que guardi niño duda me pegue por yurne do a chica maruba te isala copa. Hace un momento comentaba la necesidad de acumular acciones con mérito, acciones buenas. Y ahora toca, a ver, está claro que necesitamos acumular, realizar acciones buenas. Ahora toca saber cómo crear esas acciones buenas. Da, tingsan tuzul ni kamalo ni leja shengi kaze ina leja shengi kangalo sambu shigure ni thumbu shigure yaro shigure da peji kana thongi kangalo da tingsa tingsan Y yo creo que en el mundo hay muchas, muchas personas que están aconsejando lo mismo, hablando de actuar de manera correcta, de ser buenas personas, de vivir en armonía y tener una conducta adecuada. Cuando nosotros escuchamos o vemos el internet, todo lo que está pasando, vemos que ese tipo de discurso. Se dice pues que hay que ser buenas personas. También es lo mismo que decir acumular mérito, es lo mismo que decir practicar o actuar de manera correcta. Una persona que aplica estos consejos en su vida es alguien que trata de cambiar su manera de ser a algo mejor. Supongamos que es alguien que de normal dice muchas mentiras, pero ya se va dando cuenta de que entre más miente, está creando causas que luego le va a traer malestar. Cuando ya es consciente de que el mentir le va a traer resultados desfavorables, entonces decide cambiar. Y aunque a lo mejor no va a dejar de mentir porque tiene el hábito, pero ya trata de que sea menos, ya trata de que no sea con tanta facilidad, ya trata de controlar mejor su palabra. Y eso ya es practicar. Ahí ya está practicando esos consejos de ser mejor persona. Esa es la práctica y es esa acumulación de mérito porque está actuando de manera correcta al refrenar su la mentira, el evitar mentir, y también está andando en dirección a convertirse en buen ser humano. Yo creo que aquí entre nosotros no hay ninguno que haya matado a un ser humano. Tendré
susu nöba jasuna na Kur'an te ji thonda nga nöba jere te ji se na nga rang tse nga ma nga Kur'an pa nöba jere teke nga rang nabu kawa yin jere ji se na Kur'an te ji ndo nga nöba jere nga te ji ndo gu ya re tinda she da Kur'an te ji ndo gito samne o tinda she na o te cheba ya re mili teni te bo saya mangu ya re ta de shi junu mendo shiro she na nga ra she na te na su na nga ji yung giri sum te shi su na nga ji ti yung sar sum o tinda sum de Es decir, que cuando dentro de lo que cabe no somos tan malos, porque si alguien nos hace daño, no vamos con un pensamiento que lo voy a matar, aquel que me daña, aquel que me perjudica, lo voy a matar. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos no es algo muy bueno hemos hecho en nuestras vidas, que también tenemos una mente saludable, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, gracias a esa cualidad que tenemos, podemos también utilizar la lógica, nos da la oportunidad de utilizar la lógica, nuestra mente no está tan ofuscada. Y puede pensar, bueno, todos queremos ser felices. Yo quiero ser feliz. Los demás también quieren ser felices. Esa persona que ahora me está dañando, me está perjudicando, en el fondo lo hace porque quiere ser feliz. Y piensa que así él está bien y así él será feliz. Entonces, pues, así como yo quiero ser feliz y bueno, a veces en mi búsqueda por la felicidad y el bienestar cometo errores, pues también esa persona que ahora me está perjudicando es un error el que está cometiendo, pero en el fondo ese error es porque quiere ser feliz. No se da cuenta que no lo va a conseguir por ese lado, pero en el fondo, al igual que yo, compartimos ese deseo de ser feliz. Así, cuando uno lo piensa desde esta perspectiva, es para quitarse de en medio esa visión de ver cómo contestar al daño que nos hacen, dejándolo pasar. También otra reflexión es, si ahora yo estoy recibiendo todos estos daños o ahora esa persona me está perjudicando a mí, probablemente es porque yo en vidas pasadas lo perjudiqué. Yo en vidas pasadas le hice daño. Y ahora se me devuelve. Ahora el resultado de mis errores pues se están volviendo a mí y ahora yo soy el que está recibiendo ese daño. Es una manera en la cual utilizamos nuestra lógica para no dejarnos llevar por acciones incorrectas, que en el budismo le llamamos negatividades. Y probablemente en otras religiones también le pondrán otro tipo de nombre a ese tipo de acciones incorrectas, a las cuales no debemos dejarnos llevar ni caer en ellas. Hemos hablado de matar a una persona, pero y lo dañino que es, lo negativo que es, pero también el quitarle la vida o el matar
a un animal. Es también una negatividad, es también una acción incorrecta, porque tiene vida, al igual que yo, tiene vida. Y esa vida, tanto la mía como la del animal, es igual. Los dos por igual queremos cuidar de nuestra vida. Por eso cuando a nosotros nos pican con una aguja o nos inyectan, reaccionamos. Es una manera de protegernos, proteger mi vida. Pues el animalito también lo que quiere es proteger su vida. Es lo que tiene esa vida y la quiere proteger. Y hay veces que encontramos personas que matan animales, matan insectos como si no fuera nada, como si no tuvieran importancia alguna. Y no podemos verlos así porque son seres vivos, seres que también estiman su propia vida. Y si nosotros respetamos su vida, dejamos que vivan, estamos creando las causas para nuestro propio bien, para nuestro propio bienestar. Estamos creando esa felicidad que estamos buscando al respetar y dejar respetar la vida de otro ser, incluyendo los animales, los insectos. Porque muchas veces tenemos ese deseo de ser felices, pero nuestras acciones van en sentido contrario a la felicidad. Es como si nosotros quisiéramos ir a un lugar blanco, totalmente puro, pero nuestras acciones, nuestro comportamiento, nos están llevando a un lugar totalmente oscuro. Así que es importante que nosotros empecemos a darnos cuenta de qué tipo de actos realizamos y qué tipo de destino vamos a llegar. Si Geshe Lamsan está hablando de estos temas, no es porque piense que aquí hay gente mala, gente que está matando bichitos, que está haciendo daño. No, no, no tiene nada que ver. Dice, yo de hecho, dice, creo que son muy buenas personas. Casi todos los que están aquí presentes ya son antiguos estudiantes del budismo y nos acompañan también personas nuevas, que por eso Geshe la quiere aclarar cosas. Es decir, lo que buscamos es ser buenas personas, desarrollar ese buen corazón. Y hablamos de los enormes beneficios de ser buenas personas y de tener ese buen corazón. Y cuando hablamos de los beneficios de tener esa bondad, es algo muy agradable de escuchar. Nos hace felices el hecho de imaginar si uno es buena persona, todas las cosas buenas que va a venir con ello. Pero también hay que dejar claro cómo. ¿Cómo conseguimos ser buenas personas? Y a lo mejor con uno, dos, tres ejemplos o comentarios que nos ayuden a entender y saber cómo ser buenas personas. Porque lo que estamos hablando, evitar matar, evitar dañar, todo eso es la práctica. Esos son los consejos que a fin de cuentas son para llevarnos a ser mejores personas, que es lo que queremos. Y si lo comenta de esta manera, no es porque piense que alguien haya personas así que nos acompañan, sino o no está hablando de nadie en particular, simplemente tener claro, es con la finalidad de aclarar cómo convertirse en buena persona. ¿Qué significa ser buena persona?
En un país, estamos hablando de cómo convertirnos en buenas personas. Y de hecho, va muy de acuerdo a las normas de un país. En un país tenemos ciertas normas por las cuales nos regimos. No mentir, no robar, no matar. No, la infidelidad también es otra cosa que es incorrecto. Es decir, cuando hablamos de tener una conducta apropiada, también va conforme a las normas sociales, a las normas por lo menos de un país. Y el hecho es que significa que no solamente para que podamos vivir en armonía en el país o en el lugar donde nos encontremos son importantes, nos ayudan para que podamos vivir en armonía y estar bien, pero incluso las podemos plantear estas líneas de conducta en algo que va más allá de esta vida. Va a llegar un momento en el cual vamos a dejar esta vida y va a venir otra después de esta. Sin duda, es verdad que hay religiones que no creen en una vida después de esta. Y hay otras religiones que sí creen que va a venir una vida después de esta. Hay algunas personas que dicen, bueno, pues si viene la vida que venga, pues que venga como venga. Ya me apañaré cuando tenga esa vida. Así que no me preocupo ahora, ya lo que me venga, me vendrá y se acabó. Ese tipo de actitud, a veces, un poco, dice Geshe-la, con un poco de sarcasmo, qué valiente es. Qué valiente pensar, a ver lo que me venga. Mejor, porque te puede venir una cosa tremenda. Entonces, mejor ahora, prepárate para, porque se crea o no, va a venir algo después de esta vida. En el budismo nos hablan de va a venir otra vida después de esta. Y si nosotros ahora como seres humanos tratamos de comportarnos bien, actuar de manera correcta, aparte de que ya en esta misma vida estamos creando bienestar, también estamos creando causas para que en las vidas futuras traiga bienestar. Y la siguiente más bienestar, y en la siguiente todavía mejor, y en la siguiente todavía mejor, si empezamos a adiestrarnos desde ahora, porque ahora somos seres humanos.
Ahora tenemos las condiciones perfectas, la mente perfecta, la inteligencia suficiente para darnos cuenta de qué actos son los que debemos cultivar, qué actos debemos evitar, que nos ayuden a ser buena persona, a crear felicidad para la vida que sigue y de ahí a la que sigue, a la que sigue, estar cada vez mejor, mejor. Es ahora cuando tenemos todas las condiciones en nuestras manos para crear ese bienestar, no en las siguientes, sino en las siguientes y en las siguientes vidas. Y es por lo tanto ahora que tenemos esta oportunidad en nuestras manos que debemos de utilizarla. Somos seres humanos, tenemos un buen renacimiento como humanos, tenemos una inteligencia, hay que utilizarla, hay que trabajar para poder tener un buen renacimiento después de esta vida y así en las siguientes también ir mejorando. Para tener una analogía, es como si nosotros queremos construirnos es como si nosotros queremos construirnos una bonita casa. Y tenemos, claro, para construirse uno una casa hace falta tener muchas cosas, muchas cosas. Pero resulta que todo lo necesario para construir esa casa que queremos, lo tenemos. Tenemos todo, todo. Ahora nos toca decidir si nos ponemos a construir esa casa o si preferimos acostarnos encima de un puente, debajo de un puente, a relajarnos. Cuando ahora tienes todo para construir la casa de tus sueños, tú decides trabajar para construirla o mejor dedicarte a descansar. Otro punto que también es muy importante para nuestra sociedad es cuidar del alcohol y los intoxicantes. Como laicos, como personas laicas, no es una negatividad beber alcohol, no lo es. Pero el problema está que cuando nos emborrachamos, perdemos control de nuestra propia mente. Y dejarnos llevar por el alcohol o los intoxicantes en general nos puede llevar a perder el control sobre nuestra mente, nos puede llevar a la locura. Yo sé que lo que digo no les gusta mucho, pero yo trato de decir las cosas como son, la realidad. Probablemente alguno puede pensar, bueno, yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Y si yo me quiero comprar alcohol o cualquier otra cosa, es mi dinero, no tiene por qué meterse con mis asuntos. Pero os voy a contar algo que un gran lama decía. Hay tres cosas que enloquecen al ser humano. Primero de estas cosas que pueden llevar a enloquecer a un ser humano es el alcohol y los intoxicantes. Es verdad, por ejemplo, hablemos del alcohol, es verdad que hay personas que cuando beben y se ponen borrachitas, están más que tranquilitas, están así como que les entra un sueño, ya se les pasaron las copas, pero les entra un sueño y no hace nada.
Pero el problema es que hay a otros que los altera, que se les nota incluso en la cara, se les ponen rojos, están muy agitados. Y claro, ahí vemos cómo el alcohol está, en este caso el alcohol o otros intoxicantes, puede llevarte a alterarte y generar ese tipo de emociones como pues molestia, enfado y demás. Así que el alcohol es una de las cosas o los intoxicantes que pueden provocarnos la locura. Dice que yo nunca he ido a uno de esos lugares donde se van a bailar. Nunca he estado yo ahí. Pero sí me he enterado que muchas veces, a veces esos lugares, esos clubs, esas discotecas o lo que sea, luego a veces terminan en discusiones, aventándose las cosas, peleando uno con otro. Y lo que ha provocado la discusión, los golpes y demás, creo, en mi opinión, muchas veces es debido al alcohol. Por eso yo creo que en muchos de los casos, cuando hay este tipo de agresividad, es debido al alcohol. ¿Ah? No sé ni va de... Tamaña da de resigar, está mi lula, nuguya, changa, nuguya, susulul. No, de pechotan, y no pete. Mi mezcola de guiores. Así que, por un lado, tenemos el alcohol, que no solamente también afecta nuestra salud, pero también nos puede llevar a perder el control sobre nosotros y llevarnos a enloquecer. Otro es las drogas, que también, al igual que el alcohol, también pueden llegar a un punto en que afectan a nuestra salud. Y por eso misma razón que ella hablaba del alcohol y los intoxicantes. Y el tercero, la tercera cosa que lleva a una persona a enloquecer es el dinero. El dinero es algo que también enloquece al ser humano, puede llevarlo a la locura. Cuando una persona está tan obsesionada con el dinero y acumular más y más dinero, es capaz incluso de vender a sus propios hijos. Es capaz de vender a su propia mujer con tal de conseguir dinero, con tal de conseguir... Es capaz de hacer lo que sea. Y a veces no solo está limitado a grandes cantidades de dinero, a veces no son mucho dinero, pero esa obsesión, esa mente que está obsesionada con el dinero, la lleva a cometer un montón de locuras. Por eso enloquece a la persona el dinero. Por supuesto que dinero hace falta. Necesitamos el dinero. Porque si yo quiero ir a Barcelona, pues necesito dinero para comprarme el billete. Si no, voy a tardar mucho en llegar. O a ver si llego. ¿Hace falta tener recursos materiales? Sí. ¿Hace falta dinero? Sí. Pero no hace falta esa obsesión con el dinero. Y cuando se convierte en esa obsesión, es algo que puede llevar a una persona a cometer locuras. Yo voy a arrestar, ¿no? Si me lo digo.
por el dinero, por conseguir dinero, una persona puede cometer tantas atrocidades, mentir, engañar, un montón de negatividades, un montón de conducta totalmente incorrecta por mantener dinero, por conseguir dinero. Y entonces, por conseguir dinero, en pocas palabras, dice Geshe-la, muy, muy claro, es por querer conseguir dinero, comete una enorme cantidad de negatividades, de acciones incorrectas. ¿Pero qué pasa? Bueno, ya juntó mucho dinero y a veces ya tienen mucho dinero, pero quieren más. Pero ya tiene su dinero. No lo ha dado a las personas, no lo ha repartido, no lo utiliza. A veces ni siquiera lo utilizan en sí mismo, no se vaya a gastar, no se vaya a ir reduciendo la cuenta. Pero al final ni lo da a los demás, ni se lo gasta en uno mismo. Y cuando llega la hora de la muerte, se va con las manos vacías. Totalmente vacías, no se lleva nada, nada. Lo único que sí se lleva consigo son todas las negatividades, todas las acciones incorrectas, todas las mentiras, los engaños, todas las cosas, atrocidades que cometió para poderlo conseguir. Esas sí lo van a acompañar en sus siguientes vidas. Y todas esas negatividades y todos esos errores que cometió en su vida fue por esa obsesión con el dinero. ¿Está? Mesa que no la tus que hacer ese bien, ¿da? Penjo y nada, lega y nada, en eso su semisazan y nada, su yo bate que choche chico que hacen por res, ¿da? Te que choche más ya, ¿ne? Yo da mango che, ¿ne? Sengue imjite, carichu no somos chico que tu vas, ¿no? Sengue imjite mango ten gudo vas, entonces, ¿da? Ya mango tons, digo, ¿no? Te sonza, ¿no? Da, te. Carrillones son sus yoga de Shoshi Shigurus, Susu Yadi Shoshi Majin, de Chidan Mazin Dil, Chikandejin, another Shoshi, de Kibuyores, Chamashim, Chikasha, Shibusovasam, other Tobuinan, Tomuinanda, Zebu Shibuji, Tichu Sam, Inana, Nagusam, and Tuya Maris, or the Mazan, Susu Tanda Lawal, Radia Tele, Susum Che. Champuche, si en esta vida procuramos cultivar la satisfacción de lo que ya tenemos, estar contentos, satisfechos con el trabajo, con el dinero que tenemos, con la pareja que tenemos, con nuestra situación, nos va a ayudar muchísimo. Lo contrario es la insatisfacción. Cuando la mente está insatisfecha, la lleva a cometer muchas negatividades, muchos errores, muchas acciones incorrectas por querer conseguir lo que quiere. Y el estar persiguiendo al deseo, a lo que quiera, la insatisfacción, solo va queriendo más y más y más y más y más. Y claro, eso no lo lleva a estar contento. Y por ello, pues tienen que ir a ver al psicólogo. Últimamente se ve mucho el ir a los psicólogos y al de este y a esto. ¿Y por qué tanta visita al psicólogo? ¿Por qué tantas personas necesitan de un psicólogo? Pues en su gran mayoría porque es una mente que está insatisfecha. Es una mente que no está contenta con lo que ya tiene. Hay muchas cosas que tiene, pero esa insatisfacción de querer más, de querer tener más dinero, y todo lo que hace por querer más o querer una pareja mejor, alguien más guapo, más guapa, más atractiva, o uno mismo estar más atractivo y demás. Es decir, la insatisfacción no tiene límites. Por lo tanto, no hay un momento en el que digas, ya estoy contento, ya por fin. Porque entre más insatisfacción vas
cultivando más, más va aumentando. En cambio, si aprendes a estar satisfecho, contento con lo que tienes, eres feliz. Encuentras la felicidad que estás buscando. Y eso ya está en nuestras manos. Si queremos cosas que ya están en nuestras mismas manos, hacer es cultivar la paciencia, cultivar ese amor, ese respeto, cultivar la satisfacción. Porque es la manera en la cual estamos construyendo esa felicidad que estamos queriendo conseguir. Cuando está una mente insatisfecha, va queriendo más y va queriendo cambiar y va precisamente en ese queriendo más, va creándose a sí mismo muchos problemas, muchos errores y nada más se va complicando a sí misma su propia vida. Y por lo tanto, cuando nosotros empezamos a ver errores en la insatisfacción, en ese tipo de comportamiento, ver errores es muy bueno. Nos va a ayudar a no dejarnos llevar tan fácilmente por ese tipo de conducta. Dice la muchas veces le dice a sus conocidos cuando hablan por ejemplo de estas cosas de las parejas, dice que no las cambien como si fueran ropa de verano. En verano uno se tiene que cambiar más a menudo de ropa, dice, pues no hay que cambiar con esa, que no es como ropa de verano que hay que estarla cambiando cada rato, no, hay que tener paciencia. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, hablando de esa relación de pareja, cambiando de pareja, es porque es debido en gran medida a la falta de paciencia. Porque cuando una persona tiene paciencia, bueno, se presenta un problema, lo más normal. Se presenta un problema, bueno, no pasa nada, trabajas con la paciencia. El segundo problema, no pasa nada, paciencia. Llega un momento en el cual cada vez van mejorando. Al principio pues hay muchas cosas que son encontradas, que no coinciden, pero si van cultivando esa paciencia, si esa persona va cultivando la paciencia, luego cada vez van mejorando y van mejorando y fortaleciéndose como pareja. Pero si a la primera de vueltas, a la primera ya explotan y ya enseguida se ponen, a veces es una tontería que por la falta de paciencia se empieza a hacer grande, a tal grado que ya las caras se transforman, se ponen rojas y ya dicen uno, hasta aquí, adiós. Por una tontería a veces, es debido a la falta de paciencia. ¿Tienes bien, José? José, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Es así? Ni en menos sangre de vos. Que se la solo puede decir, yo creo que es así. Se equivoca nada. No, tata reza. Tendrá más recios, me acabo más de hacer. No me digas así, que no le gusta. Sí, como que todo es perfecto. Ah, sí, o tendrá res. Pena de res. No sé si tú ya eres. Se me hace así. Choche me ve la gracia, ¿no? Ah, que me. Yo siempre digo, ¿no? Ah, Sí. Sí,
La mente insatisfecha es tremenda, es algo que nos realmente nos causa mucho conflicto. Lo podemos ver en las relaciones de pareja. Gisela dice, si eres chico, pero lo puedes plantear tanto chico como chica, da igual. ¿Qué quieres a una pareja? A lo mejor tienes una pareja que tiene dinero, pero no es muy atractivo o muy atractiva, no es muy guapa. Dices, bueno, la insatisfacción entonces te dice, ay, pues yo prefiero que sea guapo o guapa a que tenga dinero. Así que lo dejas y buscas a alguien pues, de mejor ver. Pero ya por fin, bueno, supongamos que encuentras a alguien un poquito más guapo que el anterior, pero pobre, pobre, dices, no, no, no. Yo creo que sí que hace falta dinero. Y entonces buscas a alguien que sea con dinero y pues atractivo, atractiva, guapo. Pero resulta que vale, lo consigues, pero es tan mala persona, que dices, no, 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 mejor que sea buena persona. El caso es que luego estás un tiempo sin pareja buscando la perfecta o el perfecto y luego resulta que pasan muchos años sin tener pareja, por fin consigues algo y es de lo peor. Ni guapo, ni guapa, ni más pobre que pobre y además tampoco muy muy bueno no, o buena muy, no es. Terminas al final, terminamos con lo peor. Si desde el principio pues más o menos estuviéramos contentos con lo que teníamos, no estaríamos con esa necesidad de estar buscando, buscando, buscando. El problema de estar buscando, 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 debido a la insatisfacción, es que tú tienes una idea. Tú te planteas una idea. Pues yo quiero a alguien así, con dinero, o atractivo. Y entonces, cuando lo consigues, como tu idea es debido a la insatisfacción, pues quiere algo más, y quiere algo más, y quiere algo más. Y en ese querer algo más, deja pasar tan buenas oportunidades que al final termina con algo que peor de lo que empezó. Y es debido, y todo ese proceso también pues trae mucho conflicto interno, estar buscando y acoplándose, y al final solo termina en conflicto y con algo que no quiere, que no es lo que quería, y eso es debido a la insatisfacción. Así que tratemos de ser mejores seres humanos. Tratemos de cultivar la satisfacción y la paciencia. La paciencia es un punto muy importante porque cuando alguien consigue cultivar la paciencia, automáticamente se convierte en buena persona. Así que nosotros tenemos que ir por la vida buscando oportunidades para ayudar, buscando oportunidades para ser mejores, para crear acciones buenas. Especialmente en el mundo en que vivimos, que donde queramos que veamos siempre hay conflictos, siempre hay situaciones desagradables, hay cosas muy, muy desagradables que están sucediendo en nuestro mundo. Y como Geshe-la comenzó la charla, es debido a la falta de virtud, debido a la falta de méritos. Por esas razones, más necesario que nosotros enfoquemos nuestra vida, buscar en cualquier momento que se nos presente en la vida por hacer cosas buenas. No quiere decir que somos malas personas, nos portamos mal, necesitamos hacer acciones buenas. No, dice, no estoy hablando por nadie. Simplemente mi responsabilidad es darles consejos y recordarles consejos que ya habéis escuchado. Entonces, mi consejo es tratar cada momento en nuestra vida, desarrollar esa buena persona que queremos ser
cada momento de nuestra vida que se nos presente oportunidad de hacer algo bueno, hacerlo. Vale. Vamos a hacer el ofrecimiento del tzok, que vamos a coger el librito rosa. Vale. Y vamos a la página